Bueno, Tuta, digo, sumar de visitante está bueno, ¿no? Sí, buenas tardes. Sí, creo que nos llevamos un buen punto, un equipo duro, un equipo que en esta cancha se hace muy duro, y el primer tiempo creo que no le pudimos contrarrestar el juego de ellos. En el segundo, con los cambios, lo paramos distinto el equipo y por ahí lo aguantamos mejor. Después no le enganchamos ninguna contra y no lo pudimos concretar. ¿Esperabas, digamos, en el primer tiempo, como se dio, un equipo de Luján, digamos, por defecto, con la velocidad que tenía para jugar? Sí, pero también hay gran culpa de nosotros, que entramos medio dormidos y no supimos contrarrestar cuando teníamos la pelota. La perdíamos muy rápido, no ganábamos el segundo rebote y nos costó tomar confianza. Por ahí tuvimos dos o tres pasajes del partido como para tocar la pelota, pero después no fuimos concretos, no jugamos bien, no me gustó. Tuta, de repente la satisfacción de que en dos fechas no le han convertido, pero por ahí una preocupación de no haber convertido también. Yo creo que si vos, los que tienen que generar, no generan, el equipo no puede concretar. Es así de simple. Nosotros hoy tuvimos jugadores, como el caso de los volantes, que no anduvieron precisos. Y al no andar preciso los volantes, el equipo se hace muy, muy largo y no tiene juego. Al no tener juego, los delanteros no tienen quien le ponga la pelota de gol. Pero cuando los partidos no los podés ganar, tampoco lo tenés que esperar. ¿En cuánto crees que aparecerá el equipo que vos pretendés tácticamente y técnicamente, Tuta? Y esto recién empieza, pero nosotros tenemos que tratar de seguir sumando. Nos falta que jugadores que tuvieron buen campeonato como el anterior no se despierten, vuelvan a tener el volumen de juego que tuvieron en el campeonato anterior, que hasta ahora no lo logramos, y bueno, despacito hay que sumar. El otro día merecimos ganar, hoy nos llevamos un punto de visitante. Hay que sumar, el campeonato es muy largo. De lo que venís trabajando vos en la pretemporada, si bien es muy pronto, porque van dos partidos, pero ¿qué viste que por ahí te satisfaga con respecto a lo que venís trabajando? El orden del equipo, la actitud, la gana, pelota dividida en el segundo tiempo ya no nos costó tanto como el primero. El primero perdimos toda la segunda pelota, pero creo que nosotros por ahí en el segundo tiempo lo paramos tácticamente distinto y fuimos un equipo ordenado. Y a veces en el fútbol, cuando tenés orden, por ahí podés tener la situación de gol, que es la que tuvimos, no la pudimos aprovechar, que la sacó el mano a mano el arquero. Ahora se viene Italiano, un equipo que empezó mal, digamos, con Talleres, que fue muy superado, ayer se recuperó. ¿Qué partido esperás por ahí para eso? Partido duro, como todos, un equipo que juega bien, que viene de ganar, y bueno, hay que ver, vamos a ver cómo viene la semana, y acorde a eso prepararé el equipo, que creo que los que mejor estén van a jugar. Gracias a ustedes. Bueno, Víctor, un partido malo, digamos, se vieron superados los primeros 20, pero pudieron, digamos, manejarlo. Sí, nos encontramos con un equipo que manejaba muy bien la pelota, intentaba jugar todo el tiempo, pero bueno, nos complicaron primero la primera media hora del partido, no nos pudimos acomodar. Bueno, después le agarramos un poco la mano, pero no tuvimos grandes chances, tuvimos una que nos faltó convertir, y bueno, nos costó agarrar el... ¿Qué crees que faltó por ahí para que la Madrid se pudiese llevar un triunfo? Un poco de juego asociado, digamos. No pudimos juntarnos más que nada, mitad de cancha para adelante, no pudimos asociar bien. Y bueno, y eso se vio reflejado. No, eso es lo que se vio, que por ahí ustedes en medio campo tuvieron de todo poco. Y en este equipo particular de la Madrid, cuando el medio campo no funciona, se nota mucho. Sí, como te dije, nos costó lo primero y bueno, después le agarramos la mano al partido, pero ellos jugaron, nos encontramos con un gran equipo. Bueno, si bien es cierto que no le han convertido a la Madrid tampoco no ha convertido, creo que la premisa para que este punto vaya es ganar el sábado. Sí, yo creo que de local, más con los empates que venimos sacando, de local hay que sumar de a tres porque ya nos sentimos obligados a sumar de a tres. Tenemos que convertir. Listo, gracias, Víctor. No, de nada.